Bueno, nos vamos a la isla. La isla de las tentaculaciones. Joder, estoy sembrado, ¿eh? Estoy sembrado, vamos. Pero tío, ¿qué pasa? ¿Estás sí, sí, sí. hambriento o qué? Ay. ¿Qué pasa? ¿No, no te da? Eres un vagabundo. Tras el incidente, joder, el mundo cambió. A ver si va a haber que hablar con la pariente. Sí. Yo también cambié. Ahí va. Reproducir anuncio de un minuto. Me acabo de dar cuenta después de no sé cuántos años en Twitch que tengo el botón de reproducir anuncio manualmente. Solo lo crees. Es increíble, ¿eh? O sea, soy. Sí, porque ya tienes. Otros seguidores, sí. En el mío no. Sí, es que tampoco le hago mucho caso. Mira que lo personalicé y todo, ¿eh? Pero no le hago mucho caso, la verdad. O intentas usarme otra vez. Debería, porque hay muchas herramientas útiles ahí, pero. Ya estamos. Pues no, mucho más. Se parece al de Bayonetta esa pistola. Relájate, guaperas. Me gustaría saber quién hace los personajes de Minecraft. Ya. Hombre, supongo que hay distintas personas, pero. O sea, me refiero que. Siempre igual. Sean distintos diseñadores. Porque desde Devil May Cry 5 han pegado un salto. Buah, es que. El Devil May Cry 5 es absolutamente increíble. Es que. Capcom. Tío. Está en un momento histórico que creo que es la hostia. O sea, ha cogido Devil May Cry, que eran juegos buenísimos, tío, y sacó el 5, que era una puta bomba. Luego los remakes que está haciendo de Resident Evil. También está sacando, pues eso, los... ¿cómo se llama? Estos que van con bichos y tal. ¡Oh! Que no me sale. Los Monster Hunter, ¿no? Sí, los Monster Hunter, tal, o sea, y bueno, y varios más, o sea, está en un momento de forma increíble, o sea. Y que no olvidar la gallina de los huevos de oro de Capcom, Street Fighter. Ah, bueno, sí, Street Fighter, sí. Street sí, Fighter sí. Es la identidad de Capcom. Sí, sí. Bueno, no te sabría decir, ¿eh? Porque, joder, es que Resident Evil es, hostias, es muy... o sea, es que Capcom tiene unas sagas que son, vamos, historia de los videojuegos, ¿eh? O sea, es... Sí, pero Street Fighter tiene 40 años ya, ¿eh? Ya, sí, sí, que es más antiguo, sí. Es que es la hostia, ¿eh? Qué gusto da si Ubisoft y Konami, por ejemplo, y tal, hubieran hecho lo mismo que esto, que Capcom, tío. Ahora mismo estarían... Bueno, ya sé que Konami tiene temas de móviles y tal, y les va muy bien en ese sector y tal. Bueno, sí, pero me refiero a juegos decentes. O sea... Ya, pero Konami saca demasiado con muchos juegos, con pachinko. Sí, pero también la historia de Konami también yo creo que es importante, ¿no? O sea me refiero que... Claro, que Konami sí. Tenía el Winning Eleven, que fue el juego que se dio de hostias mano a mano con el FIFA durante varias décadas. ¿Winning Eleven? Sí. El Pro Evolution Soccer. Sí. Se llamaba originalmente Winning Eleven. ¿Ah, sí? Sí. Y de hecho, en Japón se sigue conociendo como Winning Eleven. Sí, pero sabes que los juegos de fútbol son una máquina de dinero. Pero es que además, no sé. La gente, tío, si se quejase un poquito, tío, tendrían muchísimas mejores condiciones en todas estas movidas. Sí, pero tú dices que la cultura de... Ya. Ahí es, quéjate y te... ¡Joder, qué pesados! ¡Se me matan! Ay. El pulso de Venom empieza a brillar ya como si le hubieran cortado el filo. ¡Toma!
¿Quién me está dando? ¿Alguien me está dando por ahí? ¡Ah! Joder, se está en el frente. Mira, esto es otra franquicia que no, que no termino de pegar, pero ¿cuál? Estoy jugando, que es Marvel vs. Capcom. ¡Oh! Sí. Sobre todo el 2 y el 3 sí. Siguen siendo material de competición hoy en día. Los nuevos no tanto. Sí. Pero es que eso, eran buenísimos, ¿eh? ¡Toma! ¡Ja, ja! La ha matado a uno por mí. ¡Qué majo! ¡Qué majo que es! ¿Están todos muertos? ¿Los de arriba también? ¡Qué cabrón! No está muerto el de arriba. ¡Qué cerdo! Estaba esperándome ahí. ¿Dónde está? ¡Ah! Ese. ¡Fuera! Perfecto. ¡Oh! Una hierba roja. ¡Una hierba roja! Vale, vamos a recoger todo lo que haya por aquí, que es importante. Munición de pistola. Me duele las manicas ya. Ya, de tanto raspar ya. Bueno, 19 grados, estable. Bueno. Vamos a probar. ¿Eso es la parte exterior? ¿O cómo? ¿O la parte interior? No, tengo un termómetro por lo que está dentro de la zona de las impresoras. Sí. Es decir, dentro del plástico. Sí. Y ahora he conectado el calentador dentro de la impresora. Ah, eso. Necesito siempre medir una hora después o así para ver la temperatura estable. Qué gusto es el cuchillo infinito, tío. Madre mía. No se te va. Es increíble. Oh, casi 1.400.000, chaval, de dinero. Ya puedes pedir préstamo. Sí. Y eso sin vender ni un tesoro ni nada. Yo creo que pronto podremos vender y conseguir el bazooka. Lo que pasa es que tiene un sistema de venta de este juego que me gusta mucho, que es que los tesoros se pueden combinar entre ellos. Entonces, si los vendes enseguida, consigues el valor del tesoro, pero si esperas un poco y combinas de forma eficiente, consigues esto, como multiplicadores. Entonces, está súper bien pensado, yo creo. Sí, para el que es una ansia de vender cosas para comprar cosas, pues le perjudica, digamos. Bueno, no le perjudica, saca el dinero normal y el que espera un poco, pues. Vale.
¡Ey! Ah, por culo. Madre mía, en maldita hora os ofrecí yo lo de el pop-pop sobre ti. Venom tiene más recovecos, tío. Sí. Que el coco. Algo. Es que en sí podría hacer como hace la gran mayoría, que es tirarle una imprimación densa. Ya, sí. Y, pierdes mucho detalle, sí. Pero bueno, esto te quedará. Luego en la sesión de fotos te va a quedar fino, fino. Eso espero, porque como se vean los fallos, me voy a quedar mejor. Pero lo que estoy viendo, cada vez tengo más ganas de comprarme la siguiente impresora, la M3 Premium. Ah, sí. Tía, es que no hay distinción entre el resultado que da una de estas, sí, y la Frozen Mini 8K. Sí. Estamos hablando de que la M3 Premium tiene un tamaño de pitch de 0,28. Ajá. Es decir, 0,028 el tamaño del píxel. Normalmente sí. La Mono X es 0,05. Ajá. La mitad. Sí. Y la Mini 8K tiene 0,022. Es decir, ya no es apreciable la diferencia. Ya. Y la Mini tiene el tamaño de las impresoras pequeñas. Sí. La M3 Frame que tiene el tamaño de una Mono X. Sí. Puedes sacar esa calidad a un formato más grande. Sí, totalmente. Y es incluso la 6K y saca un trabajo que hay. Coño, que hay uno ahí. ¿En serio? Va. Pues a ver, tío, a ver. Yo empezaré a sacar unas cuantas con esta. Luego si va todo guay y tal, pues también pillaré un poquillo mejor o lo que sea. Pero bueno, poco a poco. Y también tengo ganas de pillarme modelos por ahí. Sí, ¿ya viste el otro día la oferta? Joder, qué pasada, chaval. Sí, estaba bastante bien. Sí. Al final, de ese no me pillé, pero de otro me he pillado un busto de López, ¿no? Aquí tiene. Ah, qué guay. Bastante guapo. Qué guay. Bien, bien de detalle. 10 pavos. Ah, bien, bien. La verdad, me gustaría tener dinero para suscribirme a varios Patreons. Sí, sí. Ya le veo que está a tope con el Patreon este, Juanma. Le doy. ¿Tú has visto la cantidad de figuras que ha producido? Sí, sí, es verdad. Está ya a tope. No está mal, ¿no?
Vale. Muy bien. Aquí tenéis otro castellano metálico ahí. Me parece que estaba por ahí. Ahí está, sí. Ahí estaba. Por si queréis conseguirlo. Vale, otra corona. Estas son las coronas, las buenas. Estas te dan mucha pasta. ¿Viste Sandman? ¿Te has visto la serie de Sandman? Sí. Bastante, bastante guay, la verdad. Sí, pero historia jode. Sí. Un poquito. Sí, pero bueno, está bastante. No estaba mal. El combate de Sandman y Lucifer, me cago en la leche. Yo me esperaba que fuese uno. Vale, yo soy esto, pero ¿tú qué eres? Yo sé que tú eres un de esto, pero ¿qué soy yo? No, tu madre es gorda. Dos críos de patio de colegio peleando. Pues yo soy un de esto y tengo poderes infinitos. Ala. ¡Toma! Han reventado los tres, chaval. ¡Madre mía! Lo he hecho perfecto. Increíble. Me encanta cuando me salen las tácticas como yo quería. ¡Madre mía! Que son pocas, pero cuando sale es increíble. ¡Ya hemos sobrepasado el 1.400.000! Pues seguramente si me paso el juego a la tarde me haga la vuelta de speedrun de esto. Con el bazooka. Sí. En profesional. Y así también desbloqueo algunas cositas que se pueden desbloquear. Y ya está, o sea, y ya lo dejo. O sea, perfecto. Ya sería mi. No sé. Las. Hostia, las dos y. No, dos y media. ¿Qué ha pasado? Pero aquí. No pasa normal el tiempo aquí. O sea, no, es imposible. No pasa normal. Yo a las 3 tengo que ir a comer. Sí. O sea, mi hermana esperándome. Muy bien. Yo seguramente siga hasta las 4 así. Ashley. Y luego ya a ver si. ¡Ashley! ¡Vamos, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ya voy! Hay un enemigo ahí. A ver si le puedo dar. Toma. ¡Oh! ¡La cabeza! ¡Madre mía, qué puntería! ¡Madre mía! El tirador me llamaban. Así le llamamos a un colega. Pero por otro motivo. Va a ser macabro el motivo, ¿no? No, porque se las tiraba todo. ¡Ah! Pues sobre el tirado. Mira la mandíbula, el rig está. Se le ha ido la olla. Vale. Ahora ya es. Ha vuelto. ¿Pero te vas a dar la vuelta o no? ¿Eh? Date la vuelta, que te quiero matar con el cuchillo. Igual, matarle no ha sido buena idea. Porque este le maté con el cuchillo yo. En sigilo. Ahora. No te des la vuelta, ¿eh? ¡Vamos! Si no gasto balas. Muy bien. Vale. Entonces, ahí no tenemos nada. Dentro sí. Vale, subimos para arriba. Venga. ¡Mierda! Parece que el escudo me ha librado, ¿verdad?
¡No! ¡No! ¿Abre las puertas? Adivinen, perdón. No, iba a decir que si el truco este de fractor funciona bien, voy a poder tener las máquinas imprimiendo 24 horas al día y poder estar trabajando aquí a la vez. Qué guapo, tío. Ojalá, ojalá. Hostias. Me ha dejado roto. Ojalá salga bien, tío. Hombre, aunque no salga igual perfecto, mejor va a ser. O sea, me refiero. Nunca va a ser para mal, ¿sabes? No sé por qué, la resina que he comprado últimamente huele de fuerte. ¿Sí? Sí, pero tremendo. Atraparemos. Te atraparemos, hijo. ¿No se puede abrir nada aquí? Nada. Aquí había un arma, me parece, si no me equivoco. Aquí, o era una joya, o... Ah, no, balas. Vale, aquí empieza el infectado ese de mierda a venir ya. Así que habrá que coger la mira con el sensor. El biosensor este. ¡Adiós! Ahora, no me ha quitado vida. No me ha quitado vida. Vale. Tengo novedades que creo. Bienvenido. A ver, ¿qué novedades tienes? No tienes novedades, hombre. En oferta, forastero. A ver. Potencia. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a hacer un trato. Tú y yo. Voy a guardar. Y voy a intentar. Quiero que en un juego de estos salga un mercader de estos, pero que tenga una bolsa de plástico del día colgando. Estaría guapísimo, ¿eh? Sería una buena. A ver. Balas de Magnum. Vale, voy a vender un segundito. Bienvenido. Vamos a vender los cuchillos. Y me dará todo esto para comprar. No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos. No, es que. Nosotros. No, todavía no creo que me dé. O sea, todavía faltan 24. No. Pero voy a guardar, eso sí. Vamos a guardar. ¿En qué capítulo estamos? Ah, en el 13 ya. Vale. Una cosa, ¿cómo se llamaban las cabezas del deltoides? Las cabezas. Ah, joder, yo las cabezas. Estaba pensando en Resident Evil. Digo, ¿qué? El anterior, posterior y medio, sí. El anterior es el de adelante. El de atrás es el posterior. Así de tonto era el nombre, me cago en la mar. Sí. Yo que estaba pensando en. ¿Sabes cómo los nombran en los libros de anatomía? Sí, en latín. No sé, medial, distal, frontal. Sí, sí, al final. Proximal. Sí, según el idioma y así. Vale, pues vamos a llevar esto. A ver. Esto lo vamos a meter. A ver, ¿cuánto tengo de pólvora? Ah, tengo 40 de pólvora, vale. Munición de Magnum, sí. Perfecto. Y ahora munición de rifle o de su fusil. De su fusil, no, del tuyo, hombre. No, pero es que tengo un montón. No, de rifle. Perfecto, de rifle. Vale, y así me quito también del inventario cosas que ya tenía ganas de quitarme de encima de cosas. Vale. A ver. Vamos a cambiar las vidas aquí.
Soy un puto... O sea, estoy todo el día ordenando el inventario, tío. O sea, soy un puto magnético. Me gusta todo que esté ordenado. Creo que este es un minijuego inesperado dentro del... De la saga este. Sí, sí. Sí. Luego lo quitaron, desapareció un poco, pero... Pero a mí es que la verdad que me encanta, o sea... Vale, perfecto. Así. Vale. Coño, que ha dejado un wall ahí, ¿no? Vale. Ahí está. Muy bien, pues voy a ponerle al rifle francotirador. Sí, mejor. Sí, sí. Bueno, espera, espera. Claro, aquí tengo que sacar. Igual me vendrá bien sacar del almacenamiento el. Ah, este es el L5. Vale, perfecto. Porque le puedo poner, por si acaso, al rifle también. Luego lo quitaré, pero le puedo poner la mira. Entonces le voy a cambiar la mira a esto. Piezas, biosensor. Ahí está, biosensor, perfecto. ¡Muy bien! Dios, llevamos poco a poco. Joder, es que con el lanzacohetes... ¡Hostia! ¡Ah! No sabía que aparecía ahí. Le voy a hacer el mudo, un poco. El embudico. A ver, ¿cómo era esto? A ver. No, este. A ver, así. Ya está, ¿no? Sí. Vale. Vale, la tarjeta. Vale, ahora es cuando viene el bicho, ¿no? Si no me equivoco. Ahí está el bicho. ¡No! ¡Puto! ¡Déjame en paz, hombre! ¡Qué miedo del cabrón, eh! La verdad es que este bicho está hecho. Vale. La verdad que el bicho está hecho increíble. O sea, es que no se puede decir nada a los diseñadores de los personajes originales, porque es que es increíble. Vale, todo esto ya cogido. Vale. Perfecto. Vale, ahora primero había que ir al congelador, ¿no? Para el nivel 1, si no me equivoco. Sí, yo creo que para el nivel 1 era el congelador. Así que abro en un segundo esto. Perfecto. Y cambio esto de lado. Pues que con el bazooka ya es que ni te preocupas de nada. Ya es pamba, todo por ahí. Es que no sé si ni se puede decir tacos aquí en Twitch. Llevas diciendo ya unas horas, así que... Sí, sí, ya lo sé, sí. No me... me van a meter el ban, pero... El ¿cómo es? El shadow ban este. Es que eso es una putada, ¿eh? Porque cuando te hacen el ban normal, sabes que estás baneado, ¿sabes? Pero el shadow ban es como que tú sigues haciendo gilipollas, pero no te ven ni Dios, ¿sabes? O sea... La verdad es que es bastante jodido. Vale, a ver. A ver si es cierto aquí. ¿He acertado? ¡Ay, me falta uno! No.
Joder, me falta uno. Ahí. Buah, increíble matemática. Vale. Restaurado. Cogemos lo que hay aquí. Estos lingotes de oro valen, si no me equivoco, 20.000, ¿eh? O sea, estos son importantes cogerlos. 20.000 pesetas por un lingote, vaya. Una porquería, ¿no? Hombre, sí, sí, visto así. Pero bueno, es el mercader del pueblo, o sea, esto. Aquí se puede ver. Ahí está, sí. ¡Vamos! Increíble. Me había reventado como un perro este, así que... Ahí te quedas. Luego, lo jodido son... Hay unos con pinchos y tal que cuesta matarles. ¡Madre mía! Cuesta una barbaridad matarles. Madre mía, esto es más lento que el Windows 98. Vale, ya estamos en nivel 2. Vámonos al nivel 2. Oh, la verdad que estoy bastante adelantado, ¿eh? O sea, bastante adelantado, ¿eh? Madre mía, después de este tengo para jugar el Callisto Protocol. O sea, no salgo de los juegos de terror, ¿eh? O sea... Y luego el Viva Piñata. Ay, no, que no había que cambiar de luz. Joder, es verdad. Que no había que cambiar de luz. Que este pillaba todo el pasillo. Vale. Vale, todo esto está cogido, ¿no? Todo esto, perfecto, está cogido. Vale. Vamos por aquí. ¿Tenía algo ahí? He visto. No, no, me ha parecido ver algo, pero no. No había nada. Tengo 1,5 millones sin haber vendido nada, ¿eh? O sea, esto está viniendo de cara. Vamos. Ah, te salen un montón de bichos de estos, macho. En esta fase. Vale, granada hacia ahora. Vale, ahora esta es la fase jodida. Que vienen cintura madre por aquí. Bueno, ya que tengo esto, igual les mato de antes, ¿no? Igual les mato de antes y me quito el problema. Sí, pues igual puede ser, ¿eh? Sí, ¿por qué no? ¡No! Muy bien. Otro menos. Muy bien. Pues ahora ya nos hemos quitado estos de encima. Perfecto.
Vamos a coger todo lo que haya por aquí. Es mejor enfrentarse cuanto antes a estos, así te los quitas de encima. Y ya está. Vale. ¡Oh! ¡Otro lingote! ¡Pero bueno! Vale, aquí tenemos para activar. No, este no, perdón. Este. Ah, no, la llave inglesa. ¿Dónde estaba? Uy, va. ¿Dónde estaba la llave? Necesito una herramienta. ¡Ay, qué falso! Si estos no estaban antes. ¡Qué falso! No estaban antes estos. Ahí está la llave inglesa. ¿Y este es el de cabeza pincho? El cabrón va agachado por ahí, tío. No me jodas. Bueno. Vale. ¿Dónde se...? Aquí, estos. Vamos a coger todo lo que nos dan. La llave inglesa, perfecto. Vale, ahora te vienen enemigos. Vale, igual uso alguna granada, alguna movida así. Doy vueltas aquí. Ah, digo, ¿qué es ese sonido? Me suena el teléfono o algo así. Y es la... Me ha acojonado, tío, digo yo, pero es que no había escuchado ese... Hostia, es tontísimo, ¿eh? Se ha matado a sí mismo. Muy bien. ¡Vamos! ¡Fuera! Joder, ¿en serio? Dos bichos estos. Pues venga. Ahora. Me habéis convencido. Vale, nivel 3. Entonces, mira, tengo munición aquí. Lo he visto. Ahí. Perfecto, munición. También tengo fuera munición. ¿Dónde? Ahí. Perfecto. Munición. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy genial. Y aquí está la puerta. Eso es. Y ya rescato a Ashley para terminar el capítulo. Y vamos a por otro. Ya la 14, ya es, son 16, así que ya está cerquita. No hay por aquí nada, ¿no? Ah, sí. Quieto, quieto, quieto. Que aquí no he encontrado algo yo. Ah, no, pasa. Ah, no, en la celda. Vale, sí. Dentro de la celda, vale. Vamos a entrar a la celda. Ahí está.
está pinchando sin su consentimiento. Ya, hombre. Puede ser denunciado. Te pondrás bien. Y ya te digo que como usa el huevo, igual que antes, ya va a la cárcel. Muy bien, fin del capítulo, perfecto. Así que, si no me equivoco, capítulo 14. Pues seguramente el fin de semana me juega a toda historia así. No. Gracias. Bueno, no sé, o la próxima semana, igual. ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti hasta el final. Hasta el final. Vamos, hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Ey, la responde. Ay, hombre. Hay un laboratorio donde podemos eliminarlo. Sí, ya he visto ya. No, pero ¿cómo se...? No puedo eliminar... ¿Cómo se eliminan...? Las ya lo eliminaron. Oye, ¿y yo por qué no puedo eliminar? ¿Cómo se eliminó? Tienes que ponerte en vista de moderador. He ido a la enciclopedia. ¿Y cómo es eso? Normalmente abajo, en la zona del chat, hay un icono de una espada. Si le das ahí, te cambia automáticamente a vista de moderador. No tengo. O sea, tengo como... No veo la... ¿No? Una espada, no la veo. Es que estaba intentando antes y digo, no encuentro botón. Mira, nunca había tenido bots, tío. Y ahora en 2 días he tenido 2 bots, tío. O bots, o spams, o de estos. Hostia, macho. Yo un pescado que está en un armario oxidado, podrido durante varios días, igual no lo comería, ¿sabes? O sea, llámame loco, ¿sabes? Pero... ¿Lo tienes? Claro. Necesito que abras desde el otro lado. Bueno, esta va a ser mi primera guía para estrenar 2023 y en la nueva era de... Ah, no, aquí he hecho alguna... ¿He jugado un juego yo aquí en esta nueva casa? Bueno, igual jugar a un juego sí, pero una guía entera, no sé si... No sé. Ahora estoy dudando. Vale, igual me pongo a vender ya cosas. A ver si consigo... Tengo novedades que creo... Bienvenido. A ver. Me han entrado productos nuevos, amigo. A ver si pongo... A ver, espera, pero bueno, tengo que hacer la conjunción de... Vamos a meter los... Esto. Vamos a coger esto, lo primero, los de 5. Estos son los importantes. Incrustar gemas. Y vamos a incrustarle las gemitas por aquí. Una de un color. La otra de otro color. La otra de otro color. Y lo mismo con estas de aquí. Y este es el máximo, 1x2. Bonificación por 5 colores por 2. 100.000 pesetas, exactamente. Cogemos este y hacemos exactamente lo mismo, que es metemos uno de estos. Metemos uno de estos. Uno de estos, así. Perfecto, ¿vale? Y otras 100.000 pesetas, perfecto. Y ahora vamos cogiendo el de 4, por ejemplo. Incrustar gemas. Creo que el de 4, sí, los 4 rojos tienen que ser. Entonces pongo este, este, este y este. Perfecto, entonces 60.000 pavos, más o menos. A ver, vamos a ir rellenando. ¿No hay más de 4? Claro, es que si gasto ahora las gemas, igual puede haber más de 4 después. Joder, ay, qué putada. Bueno, me voy a esperar un poco, porque es que luego si hay, la voy a cagar.
Por cierto, bueno, ya chao. Está. Dime. Lo tengo que dejar. Muy bien, tío. Pues hablamos, tío. A ver si nos encontramos. He dejado un par de fotos para que la vean. Ah, coño, espera. A ver. Ah, sí, hostias, qué guapo, ¿no? Ha quedado el. Has hecho con resina el agujero, ¿no? Por lo que no, parece. Con filamento. Bueno, sí, perdón, sí, impreso lo quería decir, sí. Eso es, no con resina. Qué guapo, a ver. Hostia, qué finito está quedando el Venom, ¿no? Ostras. Uf, está quedando muy, muy fino, Qué guapo. Pasada, tío. Eso es lo que le pasa, que faltan pases todavía. Joder, pues está quedando una pasada, Qué bueno. Es muy bueno. Es la coña de. Lías, tapas agujero, vuelves a lijar y así. Sí. No, pues muy guay, tío. Muy guay, tiene muy buena pinta. Con ganas de verlo terminado. A ver. ¿La base has impreso o todavía no es? No, todavía no. Estuve cortándola aún. Guay. Muy guay. Nada, pues oye, pues a ver si la vemos pronto ahí enterita. A ver, yo también tengo ganas de verlo ya en pie de una vez. Normal. Pues nada, tío, que aprovecha la comida, tío, y estamos a la siguiente. A ver cuándo nos pillamos aquí en Discord. Venga, tío. Venga, que vaya bien. Adiós. Sí. Muy bien, pues hay otro encargo, pero me parece que aparece más adelante, así que vamos a ir avanzando, que es el de matar a un bicho que es bastante tocho. Vale, entonces ahí, 1 de 5. Vamos rompiendo. Aquí arriba tenemos alguno. Creo que hay alguno, pero 2. Y abajo están los 3, ¿no? Que creo que faltan. Así que vamos para abajo. Voy a bañarme en vuestra sangre. Venga. Joder, vaya puntería que tengo, macho. Me ha quitado toda esa vida de golpe. ¿Estás bien? Sí. Hostias. Vaya paquete que estoy hecho, macho. Vale. Y justo aquí en la esquina hay otro. Ahí. Bueno, a ese le podemos pillar por detrás. Podemos pillarle por atrás. Así, por si no nos da problemas, pues nos quitamos de problemas. Ahora vamos con los medallones, que tengo aquí justo detrás uno. Ahí hay uno. Pues no quiero hacer ruido ahora mismo. Ahí hay otro. Y ahí al fondo hay otro. Vale. Perfecto. Vale, entonces. Dos. Vale, y me falta el último. ¿Por cuánto se venden las lágrimas de Indigo? O sea, por aquí está el último, ¿no? Recuerdo yo. Quiero recordar que estaba por aquí. Espera un momento, que tengo aquí varios tesoros que no he cogido. A la derecha. Ah, aquí, coño. Vale. Aquí uno. Vale. Y luego me marca que está por aquí, por el otro lado, si no me equivoco. Ah, coño, está aquí. Vale. Listo, hecho. Vale, el otro está en el otro lado. Ah, vale, que no he cogido, vale, pero bueno, ya cogeré después. Perfecto. Cuidado.
Perfecto. ¡Ey! ¿Qué haces tú ahí? Muy bien. Pues listo. Hombre, Iker, ¿qué tal estás, tío? Muy buenas. ¿Todo bien? Sí, no pasa nada. ¿Qué tal va todo? Vale, ahora tiene que darle un botón, ¿no? Así a eso. Así. Ordenamos ahí. Perfecto. Que me abra la puerta. Eso es. Vale, antes de nada tengo que abrirle la puerta por atrás. Ya le van a secuestrar. A ver. Ven, ven, rápido, rápido. Joder. Venga, hombre. ¡No! ¿Se le llevan? ¡No! Gracias. ¿A dónde le llevan? ¿A la pared? A esta, le llevan siempre a la pared. ¿Qué van a atravesar la pared o algo? No, no sé. No entiendo muy bien su... el portfolio. A ver si hay suerte. Sí, tío, tú sí, o sea, me refiero al final. No hay tiempo que perder. Todo el tiempo que no se trabaje, digamos, profesionalmente, es para mejorar. Luego muchas veces cuando trabajas profesionalmente no puedes mejorar porque estás haciendo otras cosas. Entonces aprovecha estos momentos, tío. Lo mejor. No, el bicho no, el bicho no. Sabía. ¡Oh! Menos mal que lo he matado. Estos bichos son horrorosos. Son horrorosos los putos bichos esos. Me saco el superior de programación. ¿En serio? Joder. Así que programador y artista. Hay trabajo de eso, pero bueno, ahora por lo menos. Qué bueno, tío. Joder, pues ya me alegro, ¿eh? Si hay trabajo, por lo menos ahí tienes un colchón, ¿no? De decir, en caso de lo que sea, pues. Pues que tienes el colchoncito, ¿no? Está bien, muy bien, tío. Me alegro muchísimo. O sea, lo a ratas. Me dios, esto ya lo he hecho. Ah, no, vale, las ratas es después. Vale. Huele, okay. Que apesta. ¿Estás bien? Sí. No, es que he estado con un huevo de trabajo, tío. O sea, es que ahora me he cogido un poquito libre, un poco de descanso. Bueno, ya empiezo ya. Ya pongo ahí en el comentario que empiezo la siguiente semana ya a streamear otra vez de todo escultura, tal. Más activo aquí en redes y tal. Pero mucho, mucho, mucho curro, tío. O sea, mucho curro. De no parar tiempo, ¿vale? Todos meses sin parar y, vale. Y pues bueno. Ahora a gusto, disfrutando un poquito. Sí. Ya tenía un mono. Ah, vale. Ostras, aquí se viene. Se viene otra vez la del bicho. Joder, sabía que me iba a dar.
¡Qué adorable! Vale. Se acabó el peligro. Esos son jodidos, los que le sale la cabeza ahí. Uf. Esa palanca. Se vuelven medio majaras. Vale. Vamos a la vez. Sí, vale. Vale. Vale, y esta parte también es bastante jodida. Por cierto, aquí hay que matar a ratas. Esta parte es bastante jodida cuando se queda Ashley sola. A ver si no tenemos problemas con esta parte. Por lo menos tengo más balas que la anterior. Así que bueno, algo es algo. ¿Este tesoro cuál es? Ah, espera. ¿Me deja un tesoro aquí? Ahí va. Espera. ¿Me deja un tesoro ahí? ¿Cómo es esa? A no ser que sea algún bicho que he matado y no he cogido. Pero no debería haberme dejado nada. ¡No! Vamos. Vale. Bueno, está aquí mismo ya. Aquí debería estar. A ver. ¿En qué punto me he dejado? Parece que está aquí, o sea. Pero aquí yo no veo nada. Ahí. En el techo. Vale. Ay, que no se puede pasar de aquí. Ah, se me había olvidado ahí. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. No hay nadie en el camino, así que se va corriendo enseguida. Vale, ahora quitando el bicho gordo que nos va a venir ahora. Esta parte. Lo demás es relativamente... Ah, bueno, y luego el encargo. El otro bicho gordo, que todavía es peor. Pero bueno, relativamente... Estamos bien encaminados, ¿eh? Ya está. Ya estamos de nuevo donde antes. Vale. ¿Hay una rata por aquí? Hay que matar a ratas aquí, así que... Ocúpate. Déjame, se me dan bien estas cosas. Por aquí había una rata, ¿no? Y por aquí también hay otra, me parece. Vale. Dos. De cuatro. ¡Oh! Un collar de 5, cuidado. Un collar de 5 que voy a ahora mismo. O era de 4. Ah, era de 4. Pensad. Las coronas son las únicas de 5, ¿no? Creo. Sí, me parece que sí. Vale. Por aquí había otro ratón. Vale. Y por ahí tiene que haber otro. ¡Eh! Vale, perfecto, completado. Vamos ya a encender. Vale, perca. Vale, voy a tener que acabar enseguida con esto porque si no... A ver, vamos allá. Ahí están. Vale, esto lo voy a combinar. Bueno, joder. Sí, tendré que combinar con la otra. Con otra hierba. Ashley, mierda. Vale,
¿Y dónde está el bicho? Adiós, ahí está. Vale, aguanta, Ashley. Vale. Joder, qué asco da el bicho este, tío. Joder, que no acierto. Quieto, 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 que no te veo. Ahí está. Hombre, si le acierto una, le puedo dar con la Magnum. Joder. ¡No! Vale, rápido, 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 rápido. ¡No! ¡No! ¡Pero sí le he dado! ¡Pero sí le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡No, qué falso! La había matado, tío, y le he dado. No me jodas, hombre. Si le he dado 50 veces, hombre. Le he dado 50 veces. Qué falso. 3 de 4. Joder, el ratón. Qué falso, de verdad. Qué rabia me da. Vale, ¿les he matado? ¡Ja! Pues mira. Estoy bien, gracias. Pues será más fácil así. ¡No! Madre mía, qué asco da este tío. ¡Ayúdame! ¡Leon! ¡Leon! ¡Aquí! ¡No me toques! Oh. O sea, si le das con una de Magnum justo en la cabeza, en la cara ahí, le afecta mucho. Pues antes no le habré dado justo la boca, le habré dado la cabeza o lo que sea, pero no en la boca. Y no le ha hecho ese efecto. Gracias. No, pero no me quites.
Que aquí hay mierdas. Bueno, no da igual. Venga, vamos a abrir la puerta. Las ratas ya hemos hecho, hemos... Va, perfecto, hemos acabado con eso, muy bien. Vale. Aquí hay otra parte del juego que han, se han saltado, o sea... Una petición menos completada y archivada, ¿eh? Buena cosa, amigo. Sí, y aquí hay otra petición, ¿no? Si no me equivoco. Hay otra petición. La del bicho no es aquí. Buena cosa, forastero. Tengo algo nuevo para ti. ¿Cuánto llevo? 19. Vale. Ah, lágrima de índigo. Voy a mirar a ver cuánto. El dinero no puede comprar. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto, por cuánto se vende lágrima de índigo? Te lo compro casi todo. Aquí, 2500. ¿Puedo servir? Vuelve cuando quieras. 2500. Vale, aquí hay otro desafío, que es que maten a 5 con el, la bola de la grúa esta. Así que vamos a intentar hacerlo. ¡Leon! Ah, que me puedes bajar. Ah, sí. Madre mía. Buen salto, ¿eh? Con esta pared. Pues ¿qué vas a hacer? ¡Romperla! Venga, sube. Una grúa. ¡Qué casualidad! Con una pared que justo está a punto de romperse. Yo me encargo. ¿En serio? Ahora es una asignatura obligatoria. Atrás. Yo me encargo de ellos. Joder, qué mierda. ¿Dónde creéis que vais? Joder, la leche que me han pegado. ¡Vamos! No es suficiente. Una vez más. ¡Leon, no! ¡Qué mal, eh! Estoy afrontando fatal esto, eh. Estoy queriendo que le dé con la bola. ¡Qué mal! Es que te quita más la mitad de la vida, tío. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Rompe esa maldita pared! ¡Joder! ¡Si le ha dado al círculo! ¡Le he dado!
¡Ay, Dios! Bueno, es mejor que me haya matado. Porque estaba siendo un desastre esto. O sea, estaba siendo un desastre. Estoy intentando que le dé con la bola y eso, al final. Me ha contado, o sea, me guarda, a ver. Desafíos. Vale, armas, no. Combate, logros. No, este. Vale, solo me falta el de las armas, ¿no? Sí, logros. Combate. No, esto. Fuera. Derrotar al monstruo del lago sin fallar ningún arponazo. No, esto tampoco. La segunda planta con un cuchillo. Verdugas. No, este no. Por aquí, a ver. No, este no. Así. No, tampoco. Aquí. Ah, vale, ha contado, vale. Con dos más, ya está. Vale. ¡Leon! Con dos más, ya está. Wow. Wow. Ok, venga, sube. Vale. Es que si tengo que estar pensando en darle con la bola y tal. Ven, 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 ven aquí. Vamos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mierda! Vale, 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 vale. A ver. Vente, ven, ¡eh! ¡Me cago en la leche! ¡Que vengas! ¡Coño, que quiero que vengas! Esta gente. ¡Menudos granujas! Ven, ven, ven. Venid. Venga, que necesito uno más que le mate aquí. Venga, venga, venga. Uno más. No, no la ha dado. No la ha dado. Creo que hay que arrodillarlo igual. A ver, ¡vamos! Ya está, ¿no? ¿La ha dado, no? A ver, ¿desafíos? ¡Vamos! Ya está. Muy bien. Están todos muertos, ¿no?
¡No! ¡Vienen más! Si queréis una paliza, os la haré encantar. ¡No! ¡Lanzagranadas, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Creo que les he matado a todos de golpe, ¿eh? ¡Les he matado a todos de golpe! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué arte! Ahí va eso. ¡No! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡No! Vale, 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 quieto, quieto, quieto. ¡No! ¡Hostias, chaval! ¡Oh, le ha dado! Le ha dado la bola. Le ha dado la bola. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Tengo que usar más el cuchillo, ¿eh? Tengo que usar más el cuchillo. Le da. No. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Uf. ¿Lo has visto? Ha sido increíble. Has encontrado tu boca. Casi 1,5 millones, ¿eh? Casi 1,5 millones aquí. Vale, ¿hay alguna cosa más por aquí? No. Nope. Perfecto. Pues antes de subir, vamos a completar el del bicho. El bicho que... que nos falta ahí un encargo. Y aquí tenemos un tesoro que no hemos cogido. Un poco más atrás. Ah, coño, vale. Mira eso. Muy bien. Tengo nuevas cositas. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Vale, ¿tengo cuchillos o algo así? Cuchillos pequeños. Ah, sí, sí. Mira, venta de cuchillos pequeños. Vamos a vender los cuchillos pequeños. ¿Dónde estás? Te compro casi todo. Por aquí andarán. Aquí está. Dos cuchillos de bota. Vaya. Perfecto. Entonces, bueno, esto casi como que lo... bueno, no sé si quitarlo, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo por si las moscas. Vamos a dejarlo por... voy a quitarme el huevo. Vale. Esto lo voy a poner por aquí. Vale, y esto... vamos a ponerlo por aquí. Y las hierbas más por aquí. Vale. Más o menos. Vale, a la vuelta nos quitamos el... si eso... bueno, igual guardo la parte... bueno, luego guardamos. ¿Pero dónde encuentras la nota del bicho? Es que ahora no me estoy acordando dónde está la nota del bicho, la verdad. Un segundito. Es que había una nota aquí antes de subir. Yo recuerdo que es antes de subir aquí. Hay una nota que te dice que hay un enemigo aquí, en este laboratorio. Vamos al laboratorio un segundo a ver si está, aunque no esté la nota. Vamos a ver si anda por ahí.
A ver, vamos a ver si le encuentro. No se ha activado, ¿eh? No se ha activado la nota esta. Es que no sé dónde está la nota. O sea, qué raro, no lo he visto la nota. Y debería estar por aquí, ¿eh? Tendría que estar la nota por aquí. Seguro que hay algo de tu interés. Pues no consigo encontrar dónde. Un segundito. A ver si tengo por aquí. Aquí en peticiones, a ver. Este será. Laboratorio de incubación, sí. Pero ¿dónde encuentras el...? Vale, está sobre la caja azul. Justo al... Ah, vale, joder, vale. Ya decía yo que justo en este punto hice esto, claro. Está justo ahí en la caja. Ahí encima de la caja. Ahí está. Eso es. Eso es. Ahora sí. Aunque un poco falsillo, ¿sabes? O sea, que tengas que coger una nota para que te parezca ahí el tío. O sea, las otras notas puedes completarlas sin coger las notas, ¿sabes? O sea, ¿por qué no darte un homenaje, amigo? Estamos muy cerquita. Estamos muy cerquita. Es que ya subimos. Ya voy. ¿Y la parte de arriba cuál era? O sea, ¿qué fase es ahora la de arriba? ¿La de Krauser puede ser? La de arriba. Madre mía. Que no acierto una, ¿eh? Vale. Me falta el de la cabeza. Si le acierto con una de Magnum. Vamos. Joder, me ha dado. Me he intentado esconder aquí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Es que la Magnum ahí justo en la cabeza, un tirito y es genial, ¿eh? O sea, para eso la Magnum, guardarse balas de Magnum está increíble. Leon, ¿estás herido? Estoy bien. La anterior vuelta no usé la Magnum, o sea, la guardé. Y la verdad que viene muy bien. Has completado un trabajo bien hecho, se merece una buena paga. Vale, ahora sí que tenemos 27 tenemos. Forastero. Me duele la espalda. Vale. Pues igual esperamos a la de 30. A ver si nos da para comprar los maletines. No sé si nos dará, nos faltan dos. No creo que nos dé para comprar los maletines, pero bueno. Más que nada por coleccionar todo, o sea, por comprar ahí todo coleccionable. Vale. Esto es lo de Krauser ahora, es que no recuerdo lo que viene ahora. Justo después de esto, a ver, subes ahí. No recuerdo que viene, o sea. Sí, pero bueno, el 15 tiene que ser, o sea, estamos en el 14, ¿no? En el 13 estamos. Y el 15 me parece que es el de Krauser. El último es el jefe final, digamos. Sí, tiene que estar cerca, o sea.
¡Ah! Esta es la bajada. Sí, sí, ya, ya me acuerdo. Ya, ahora me acuerdo. Sí. Ahora me acuerdo. Esta es la de... Vale, aquí se puede hacer una cosa interesante. Se puede hacer una cosa interesante que a ver si... Pero bueno. Igual me matan, ¿eh? Pero bueno. Supongo. ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú. ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza. ¿No es genial? De todas maneras, antes tenemos que volver. ¡Qué soso eres! Vale, aquí tenemos cositas. Lo que me estoy fijando en esta vuelta, que por cierto, yo no sé por qué estoy con los cascos. O sea, claro, si ya he terminado de hablar, no sé por qué estoy con los cascos. Sigue escuchándose todo bien, ¿no? A ver, sí, todo. Vale, sí, todo bien, vale, perfecto. Lo que me estoy fijando es que no sé si hay había un fallo en el juego, no sé qué, que Ashley cuando hace un esfuerzo, por ejemplo, hace como un gemido, ¿vale? Y en mi anterior partida, todo el rato, pero cuando digo todo el rato, es todo el rato, estaba gimiendo. Da igual, si estuviese andando, si estuviese saltando, esto, si estuviese lo que sea, ¿vale? Ahí está el ámbar, o sea, donde están los bichos, digamos, donde salen los bichos, ¿vale? Fijaros ahí como... Espera, antes de darle aquí, vamos a recoger las cosas que tenemos. Vale. ¿Hay alguna cosita más? Ahí. Mineral cristalizado. Vale, pues ya está. Vamos a... Ahí están las arañitas. Postraos ante él. Es nuestro cuerpo sagrado. Nuestra divina providencia y pronto. Nuestra profunda bendición. Las plagas. Bienvenidos, hijos míos. Soy Osmund Sadler, la voz de nuestro señor. Me importa una mierda. Corderos sin fe. ¿Por qué rehusáis la gracia? Ahora, dejad vuestro cuerpo. Hoy, obedeced la voz del Señor. No, no. Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. Muy bien, pues estoy mirando un segundito a ver si funcionan los... un segundito, ¿dónde estaban los comandos? Por aquí andaban los comandos. Alert box, no, pero no quiero alertas, quiero comandos. Estoy mirando aquí en el Streamlab, pero...
que no recuerdo. Ah, aquí Cloudbot, ¿no? Me parece que era. Ah, no, no tengo comandos. Aquí, comandos. A ver, por ejemplo, si pongo este comando. A ver, simplemente por ver si funciona en el chat. No me funciona el chat. O no parece que funcione. No. Cabo la leche, no sé por qué no me funciona. Pero bueno, da igual, ya lo investigaré más adelante. Sangre. Vale. Vale. Listo. Ok. Perfecto. Pues nada. Vamos a coger el tesoro que hay aquí. Ah, otro lingote. Otra barra de oro estos. Buah. Creo que son 20.000. Esos valen mucho. Vale, ya he cogido todo, pues seguimos. Vale, ahora sí que es lo de Krauser. Es la parte de Krauser. Vale, vamos a... Vale, perfecto. Pues nada, vamos a hacer las... Llevas el honor de la batalla, amigo. ¿Cuántos tesoros me quedan? 17 de 24. Bueno, me quedan 7. No sé si sean muy grandes o no. Pero podría servirme igual para matar a Krauser ya directamente. Igual consigo ya... Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por...? Tengo casi esto. Tengo casi 1.500.000. Entonces, vamos a hacer esto, por ejemplo. Yo creo que lo voy a conseguir ya. O sea, pongo aquí. Pongo aquí. Vale. Hago lo mismo con el otro. Tengo otro, ¿no? Si no me equivoco. Ah, ya he puesto el otro, vale, vale. Entonces, ahora los de tres. Que los de tres, tres gemas iguales, ¿no? Son en tres también. Sí, trío. Eso es. Vale. Pero en la suma, o sea, cuando el multiplicador ya está aplicado,
O se aplica después. O sea, 7 por 3, 21, 27, 37. Ah, no, ya está aplicado, sí. Está aplicado. Vale. Vale, aquí por ejemplo podemos hacer uno rojo y dos rojos. Eso es. Aquí tenemos tres cuadrados. A ver. Tres cuadrados, pues hacemos estos mismos. Vale, otros tres cuadrados, pues los mismos. Vale. Aquí tengo rojo. Vale, rojos. Y ya tengo de dos, ¿no? Ya son de dos. Bueno, aquí hay una de tres. Vale. Y ya todos son de dos, si no me equivoco. Vale. Aunque luego voy a conseguir más cosillas, pero bueno, da igual. Las pongo ya aquí y listo. Vale. Vale. Vale, aquí ya tendré que poner simplemente así, eso es. De dos. Dos de estas. Y dos de estas. Vale, pues yo creo que ya están todas puestas. Las joyas no voy a vender por ahora. Bienvenido. Vale, a ver, vender. Ahora empieza la buena. A ver, esto quitamos. No te servirán. Tres tablas de madera también, quitamos esto. La llave cúbica tampoco necesitamos ya, ¿no? La llave inglesa tampoco. Bueno, esta también podemos quitar el tarjetón este. El colgante también. Dos de estos. Madre mía. Ya vamos sumando, ¿eh? 15.000 por 5, madre mía. Lingote 20.000. Ahora empieza ahí la... Madre mía, 1.000.000 y pico, chaval. Madre mía. ¿Pero qué es esto? No, este no, por ahora. Estos no. Vale. 1.000.000, casi 300.000, chaval. Tesoro, amigo. Vamos. Vale. Tengo una buena selección en oferta. Vamos. Vale, ahora hay que hacer sitio. A ver, lo primero. Pescado, a todo por culo. Esto así, ¿vale? Este lo llevamos al almacén. Perfecto. Esto ya tenemos hecho también almacenar. Vale, a este le ponemos la otra mira. Eso es. Vale, esto quitamos de aquí. Le ponemos esto aquí. Un segundito. Vamos a ordenar un poco esto. Vale, voy a poner este aquí al lado. Por ahora esto aquí. Vale, y este igual. Ahí cabrá. A ver. Bienvenido. Vamos. Bueno, hora de liar la parda. O hay que mejorar para que sea infinito. No habrá que mejorar, ¿no? Para que sea infinito. Entonces, a ver. ¡Oh! Madre mía. Se viene. A ver. Un momento. Vamos a hacer de fusil. Venga, vamos a quitarnos uno de encima. Perfecto.
Genial. Vale. Vale, y este ya dejamos aquí, por ejemplo. Bueno, este también podemos ponerlo justo después. Así, eso es. Eso lo vendemos ahora. Esto lo podemos poner aquí. Vale, y esto... Madre mía. Bienvenido. Madre mía. Allá vamos. Te lo compro casi. No está mal. Ok. El especial todavía... Igual esperamos todavía. Y mejorar... Voy a coger el arma principal este. Yo creo que voy a mejorar... Bueno, aunque ya no sé para qué, pero... Pero... Puede compensar la falta de habilidad, amigo. Bueno, el daño aquí también. Ojo, no lo sé. Bueno, voy a dejar. Voy a dejar la pasta por ahora. Vale. Pues ahora debería ser... Más bien... pan comido. Vale, vamos a poner... Arriba. Madre mía. Se viene. Se viene. Ay, Dios. He estado esperándote, novato. Oh, preocupado por la chica, ¿verdad? Es típico de ti. Siempre la decisión equivocada. Si crees que voy a dejar que salgas con vida, es que eres más tonto de lo que creía. No puedes salvarla. No puedes salvar a nadie. Ríndete, Krauser. Servir a estos lunáticos no hará que vuelvan tus hombres. ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Venganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso. Mira, en la selva tuve una revelación. Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto poder. Los iluminados me lo han dado. Siempre has sido despreciable. Pero al menos tenías un código. Tenías honor. Mírate ahora. Basta de nostalgia. Prepara ya tu arma, soldado. ¡Corre, novato! ¡Vamos! Si tuviera otra opción. ¿Qué pasa? ¡No tengas piedad! Joder. Y tu instinto. Qué lento y qué débil eres. Ahora, fuera de aquí, hombre. Fuera de aquí. Mejor que te des prisa. No te quiero ni ver. ¿Sabes cómo estará la chica? Fue increíble, ¿eh? Es que con el bazooka infinito, madre mía. Este momento mola, ¿eh? Este momento mola mucho. ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Casi no salimos con vida. Vale, no tengo... Vale, no tengo tesoros por aquí. Confía en tu instinto, no pienses lo primero que me enseñaste. Vale. ¿Listo para morir, novato? Ah.
Vamos. Joder, qué gozada, ¿eh? Esto me mola un huevo. Las tácticas de estilo son lo mío, ¿recuerdas? Se me había olvidado. Oh, no. ¡Ey, quieto! ¡Me encanta la capa! ¡Dios! ¡Capullo! Aún vivo, ¿eh? Tienes suerte. Vale. Vale, no, no vamos a tener ningún problema con esto. Admito que no esperaba que vinieras tanto. Estaría muerto si hiciera caso a gente como tú. Le ha dado, ¿no? Sí. Le ha dado, le ha dado. Con honores, aquí está tu medalla. Vale, no hay tesoros por aquí, perfecto. Se acabó, soldado. Adiós. He fallado, pero que el tío me lanza cohetes, tío. Pero bueno. Fuera, hombre. ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho una y otra vez. No tienes huevos de hacer lo necesario. Esa es la diferencia entre tú y yo, novato. Vale, viene el combate final. Lo que pasa es que con el bazooka, pues va a ser en plan. Aquí te dejo. Aquí me dará algún sustico. Vale, bueno, da igual. ¿Ese es todo tu poder? Yo pediría un reembolso. Vas a arrepentirte de abrir esa boca. Joder, se le ha dado, hombre. Pero bueno, vamos a curarnos. Vale, no he vendido. Ah, no, esto es el nuevo que he conseguido valor. Así. Muy bien. El combate está bastante guay, o sea, el combate sin lanzacohetes. Pero bueno, al tío le van a dar un poquito, ¿eh? No. Es hora de enseñar al profesor. Oh, ¡qué confianza! ¡Venga, novato! ¡Fuera! Ha sido harto difícil. Es
esta parte está mucho mejor hecho que en el original, para mí. Haz lo que tengas que hacer. Bien, voy a coger lo que tenga por aquí. Munición de pistola. Perfecto. Vale, pues vamos. No sé qué capítulo estamos. Si el, este es el 15 o. Nos falta Sadler, si no me equivoco. Aquí acaba el capítulo cuando se cierra la puerta, ¿no? Eso es, fin del capítulo. Vale, este es el 15. El 16 es únicamente el combate contra Sadler. Así que el 15 era... Ah, sí, joder. Sí, la zona esta, pero bueno. Esta zona la vamos a pasar con la minga y con el lanzacohetes. Iba a hacer la táctica, pero bueno, teniendo ya lo que tenemos, me va a quedar sin táctica, la verdad. O sea... Vale. Aquí tenemos el buhonero. Nada, bienvenido. No hay nada más así interesante, ¿no? No. Vale. Lo que más me importa es coger los tesoros que hay ahí. Para hacer el 100% de los tesoros. Bueno, quitando, ya sabéis, el castillo que hubo, digamos. Bueno, no sé si estaba hecho intencionalmente o no. ¡Vamos! Ahí está nuestro piloto. Qué gusto, es que me encanta. O sea, es que me encanta el lanzacohetes, tío. Tranquilo, tranquilo. Si ya me valgo yo solo. Bueno, es mejor. Es mejor que bajen. Sí. Es mejor que bajen para que me dejen las monedas ahí.
Ya está, ¿no? O sea, ¿hay más todavía? ¿Escucho a alguien por ahí? Vale. Vamos a ver arriba si hay algún tesoro o algo, o nos han dejado algo. Sí. Aquí hay moneditas. Tesoros no hay, ¿no? Bueno, aquí tenemos justo encima, pero eso será en la siguiente fase, supongo. Vale. Yo me ocupo del resto. Tómate un descanso antes de volver al Tajo. ¡Movimiento! A toda por culo. Me encanta esto. Me encanta. Vale, me he dejado pólvora ahí, pero es que me da un poco igual, la verdad. La pólvora que me haya dejado. No voy a crear mucho más ahora ya. Casi tengo 825.000, o sea. Que aunque he gastado un montón, he gastado 2 millones, pero todavía tengo mucha pasta. ¡Vamos! ¡Hala! A ver quién se acerca. ¡Ey, cabrón! Este me está echando a distancia. Vale, voy a recuperar la vida. A ver, para uso este mismo. Vale. Madre mía. Se están quedando finos, ¿eh? ¿Dónde me ha disparado? Vale, perfecto. Vamos a ver dentro de esta casa, a ver si en este edificio hay algo. No creo que haya mucha cosa, pero... Bueno, igual hay algún tesoro aquí. No había nada. Vale, cogemos un poco de dinero si es que hay. Así, un poquito de dinero. Vamos a ahorrando para la siguiente arma. Listo. Fritos. Joder, me ha dado el capullo. Con que lanza granadas, ¿eh?
¡Toma! ¡Toma, lanzagranadas! ¿Esto con el lanzagranadas se puede romper? ¡Ah, sí se puede! Coño, podríamos haber hecho antes. Si las moscas... Bueno, tenía que haber dejado que bajasen para coger sus... las cosas que dejasen, pero bueno. Es lo que tiene esto, que te emocionas, te vienes arriba y empiezas a matar a lo loco. ¡Vamos! Coño, ¿tú de dónde vienes? Este me ha venido ahí de la nada. Supongo que estaría aquí escondido. Esta parte de la banda sonora no suena a Harry Potter. Me parece súper raro esta banda sonora aquí en el juego. Estoy escuchando todo enemigos, pero no sé dónde. Ahí. Vale, ya está. Para coger toda la pasta que pueda. ¡Uy, va! Que no he visto este. Vale. No tengo, no, es que no tengo ya sitio. Buah. Claro, aquí ahora se va a empezar a acumular balas. Claro, es que ya no merece la pena. Vale. Abrimos una. Bueno, voy a esperar a que bajen. Voy a esperar a que bajen. ¿Dónde está el bicho grande? Tiene que estar por ahí el bichejo grande, salía por ahí. Ahí está, ahí. Yeah.
Vamos. Bien de pasta, bien de pasta. Me gusta esto. No sé cuánto valdrá la otra arma, pero barato no será seguro, ¿eh? Así que todo esto nos va a venir genial para comprar. Aunque también podríamos comprar mejoras, ¿no? O sea, pero bueno, mejoras. Mejor comprar otra arma, la verdad. En este punto ya. Ahí está. Voy a esperar que bajen igual. Bueno. Ya subo yo. Ya subo yo. Bueno, las balas las dejamos. No me... Ahora mismo no. No apremian las balas. Vale, ahí, bien de pasta. Bien de pasta. No hay... No, vale. Ya estamos en la entrada del santuario. Ya cerca de la entrada del santuario. Ah, no, ahora falta la... Sí, eso es, esta parte de aquí. Y la bajada y ya está, vale. Gracias. ¿Se puede disparar? Te prometo que serás. ¡Hala! Caen como moscas, nunca mejor dicho. Vale. Tenemos que romper los medallones azules aquí también. Aquí hay un medallón. Vale, uno. Aquí tenemos tesoritos, aquí abajo. Y también otro medallón ahí. Bueno, igual un poco sobrado, ¿no? Con lanzacohetes a medallones. Vale, vale, esto es el texto. Centro de la corona. Vale, perfecto. Pues creo que aquí ya está. Eso es. Ahora me falta arriba. Y estamos cerquísima, ¿eh? Estamos muy, muy cerca. Por aquí había otro, ¿no? Si no me equivoco. Y ahí arriba otro. Vale. No había otro por aquí. O ahí arriba o... ¿Dónde lo había visto yo? Había visto por aquí a uno, pero no consigo verlo ahora. Vale, por aquí no hay. Perfecto. Tiene que haber alguno por aquí, ¿eh? Oh, de hecho en el mapa... Ah, claro, no hemos cogido todavía el mapa. Sí.
No, no consigo ver ninguno por aquí. ¡Ey! Cuatro y me falta uno. ¿Dónde está el último? Vale, sí, donde las casas que había dicho por ahí. Hacia ahí. Está por ahí, o sea. Está justo recto, ahí. ¿Qué coño? Tiene que estar por ahí. Tiene que estar por aquí, ¿eh? O sea, no, no sé si está en mitad del mar, o sea. ¿Cómo va a estar en mitad del mar? O está bajando las escaleras ahí en alguna ventana o así. Está en el segundo piso, digamos. Entonces tiene que estar por aquí. Más a la derecha. A ver si acierto alguna, no sé, por ver, o sea. No consigo verlo. Coño, ¿dónde está el último? Se supone que está ahí, ¿eh? O sea, ya veis el medallón que está ahí, pero... Igual desde arriba se verá. Con un poco de altura. A ver, tiene más sentido, ¿eh? Estas escaleras están por algo aquí, o sea, prefiero... Tiene sentido que se pueda ver desde aquí. Está justo como detrás de esto, así como... ¡Ostras! Flipado me hallo, que no sé dónde está. Joder, mira que es, lo hice a la primera cuando vine aquí. O sea, lo encontré. Encontré las 5 enseguida. Y aquí no encuentro la última. En mitad del mar, en el segundo piso. Ostras, estoy ahora mismo completamente flipando, ¿eh? A ver, un segundito, porque ya sé que pasando esto no... El último medallón, tío, y me está ahí costando. Pues se supone que está aquí abajo. Ese ya hecho. Se supone que está abajo, ¿eh? Pero yo no lo veo por ningún sitio. O sea, se supone que está aquí abajo, pero no... Yo no lo veo. Se supone que está ahí, o sea... ¡Ah, ahí, ahí, ahí! Ahí está. Terminado. Joder, pues... Pues se me hace raro que esto, ¿eh? Que no, no... No lo haya visto. He mirado por la ventana antes y no lo he visto. Vale, pues listo. Medallones terminados. Creo que hemos hecho ya todos... Todas las peticiones. Sí, todas hechas. 100%. Y tesoros también. Así que... Y os he señalado dónde están los... Vale. Y os he enseñado dónde están los metálicos estos, los ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo cómo se llaman. No sé qué metálicos eran. De hecho, aquí hay uno más, ¿vale? Aquí, en esta sala, ahora os enseño.
Hay uno más. Ahí arriba, en un punto de estos, ahí arriba, por ahí, había uno más, ¿vale? Vale. A recursos, nada. Nada, balas, documentos. Ok, hemos quitado todo aquí, ¿no? Sí, perfecto. Serpiente también la dejo, total. No. Vamos allá. Vamos a pasar a la sala. No. Vale. Vamos a abrir de nuevo esto. Vale. Ya estamos cerquita, ¿eh? Este ya es el último cacho, si no me equivoco. Forastero. He oído que te has encargado de... Buena cosa, forastero. ¿En qué puedo ser? Vale. Vamos a comprar un ticket de mejora exclusiva. Hay cosas que el dinero no puede. Bueno. Perfecto. ¿Qué arma vamos a pulir hoy? Eso es. Danos y luego si podemos, pues compraré estos dos maletines. Pero no me va a dar para los dos. No, además ya he acabado. No, pues ya está. Voy a terminar. Saco todo mi reper... Ahí, compro dos de estos y listo. Tengo un buen viaje. Todo vendido. Vale. Ahora viene la parte de ametralladora, ¿no? Sí, eso es. Estoy cerca. Esta es de las últimas partes. Vale, conseguimos 900.000, ¿eh? Estamos a punto de conseguir 900.000. ¡Joder! Justo le he dado en el hueco. Vale. Aquí no hay tesoros ni nada. Vale, voy a coger solamente esto fuera. No me interesa. Vale. Voy a llenar solamente la munición y ya está. La pistola ya tengo munición de sobra. Ok. Bueno. Y me dieron. Adiós. La he liado ahí, vamos, he montado una. Vale, voy a mezclar esta.
¡Adiós! Ya sabía que iba a explotar esto. Ya está, ¿no? ¿Cuántos vienen? Había un buen montón, ¿eh? Madre mía. Joder, no sé, no escatimaron enemigos aquí, ¿eh? Ya está. Joder, y era hora. Madre mía. Pues ese es el castillo de Sadler. Vale, pues ya estamos en la última parte. Vale, ahora nos toca contra Sadler y... Bueno, primero tenemos que curarnos. Laboratorio B. Debe ser por aquí. Ahí está. Nos curamos y contra Sadler.
basta. Maldita sea. Ok. Será diferente. Pues ya está. Aquí está la maquinita para quitarnos el bicho. Ve tú primero. Ni hablar. Te lo dije. Voy a llevarte a casa. Muy bien. Pues nada. Nos queda el último trocito de capítulo. Ashley. Ashley. Estoy aquí. Creía que ibas a morir. Vale. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Bueno. Hay un poco de rollito. Así que todo esto. Vale. La eliminación del parásito. ¿Fue Luis? Sí. Estamos vivos. Gracias a él. Vale, estos son documentos. Pero nada más importante. Lo siento. Somos un buen equipo. El último combate va a ser chupado, ¿eh? Es bastante complejo, ¿eh? Cuando vas con armas normales es complicadete el último combate. ¿Seguro que estás bien? Ay, mejor que nunca. Bien. Quiero pasta. 800. Ya hemos pasado los 900.000, ¿eh? Cuidado. Hemos pasado los 900.000. ¿Pasaremos el millón vendiendo las cosas que nos faltan? Yo creo que sí, ¿eh? Panorama. La mujer que nos ayudó. ¿Crees que estará bien? Seguro que sí. No es de las que se rinden fácilmente. Vale, aquí está el penúltimo tesoro, ¿vale?
ahí justo encima. ¡Hostias! Que no lo había visto. ¿No me ha dado nada el otro? Pues vaya. Vale, aquí está el tesoro. Ah, no, este es el texto, el tesoro está adelante. Eso es. Y el último está un poquito más adelante, ¿no? Sí, está un poquito más adelante. Y con eso ya estarían todos los tesoros del juego. Y ahí está el combate. Ya estamos, señores, ya estamos. Ah, sí, el último tesoro es... Vale, sí. Está aquí. Y luego hay un esto metálico, joder, que no me acuerdo cómo se llaman. Justo al final cuando salimos corriendo, ¿vale? Ya os señalaré. ¿Qué es esto? Ah, una lata. Madre mía. Vale. Seguro que hay algo de Twitter. Vale. Pues nada, vamos a hacer ya lo último, que es vender todo. Vamos a vender todo. Ah, solo me queda esto. Vale. Pues ya está, me he quedado sin nada. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Pues creo que... Ah, los cuchillos también. Voy a vender los cuchillos. Forastero. Pues nada, 1.100.000. Buen viaje. 1.100.000, chaval. Madre mía. Pues voy a igual... Voy a usar uno de estos. O uso... Mira, voy a combinar estos para quitarme de encima. Usamos. Y ya dejamos guardadito esto aquí. Vale. La granada la dejamos arriba. A ver cómo ordenamos esto. Está complicado esto. A ver. Esto voy a descartar. Voy a quitar el de 35. Sí, voy a quitar el de 35 y el de 5. Estos dos. Voy a venderlos. Bienvenido. Oh, ¿qué compras? Te lo compro casi todo. Hemos dicho 35, 35 y 5. Ahí, espera, ¿cómo era? Un segundo. 35 y 5, sí. Bienvenido. Perfecto. O sea, te queda. Eso es, queda justo. Vale, y nada, guardamos aquí la segunda partidica. Que estaría justo en el mismo punto que el de arriba. Y ya está. Leon, mira, es ella. Es ella, es ella. Espera, no tardaré. Vale. ¡Ada! Yeah.
de unirte a nosotros. Tú requieres absolución. Pues nada, el bicho va a ser derrotado un poco rápido. Se muere ahora. Después de... después de pegarla antes. Pero bueno, le perdonamos. El diseño del bicho está bastante guapo esta fase final, ¿eh? Personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Muy bien, pues la última parte, la huida de la isla. Hay 2 minutitos, 10 para escapar. Me gustan esos 10 segundos, 2 minutos 10. No son 2 minutos, son 2 minutos 30. Vale, salgamos de aquí. Aquí sí. Tenemos la última máquina de escribir. Y el último castellano metálico está después de la habitación, si no me equivoco. Ahí, en esa habitación de ahí. ¡Qué falso! Ya sabía que iba a salir de ahí, hombre. Vale, el último castellano metálico está... Están acabados. Está por aquí. Por aquí arriba me parece que está. Por aquí, en un cachito de estos. Vale. Yo no puedo quitarlo porque ya lo he hecho. Pero bueno, que sepáis por lo menos dónde está. Hombre, a ti también puedo ayudar un poco, no sé. O sea, en vez de esperar ahí, o sea...
Estaría guapísimo que ayudase. Muy bien. No está mal, Ida. Vale, pues listo. A ver si escapamos sin que nos den en la moto. La última me dieron un golpecito de una roca. Es que no se ve muy bien, o sea, la cámara sería mejor situarla un poquito por encima. O sea, queda muy cinematográfico así, pero no se ve demasiado bien lo que hay. Me he pegado en el mismo sitio, tío. Me he pegado exactamente en el mismo sitio que la última vez. Es espectacular, la verdad, el juego, ¿eh? Me he pegado exactamente en el mismo lugar, tío. ¿Estás bien? Pues no lo sé, vaya locura. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos... Venga, vamos a casa. ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1, ¿me recibes? ¡Responde! ¡Responde! ¡Pero funciona esto! ¡Leon! ¡Leon, Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? ¡Responde ya! Un poco desesperada, ¿eh? Muy bien, Resident Evil 4. Ahora la post-créditos. Cuando termine esto. Ahí está. Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno... Antes pone interrogación. Ahora pone Wesker. Yo solo estoy acelerando el cambio. Se parece un poco al actor de T-1000 de Terminator 2, ¿eh? El del pacificador. Incontables. Tiene un rollito, ¿eh? Ahí en la boca. Ahí. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. Thank you.
Y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Salvaos. Vale, pues estándar 9.54, o sea, 10 horitas. Segunda partida. Ah, una partida completa, ¿eh? Podrás importar la nueva partida. Esto te... Vale, pues guardamos aquí en el tercer hueco. Ahí. Y... ya estaría, supuestamente. A ver. Completa la historia principal en modo estándar superior con rango A. Vale. Gafas cuadradas. Casco de hierro. Gorro de lana. Ah, pues mira, nos han dado unas cositas. Y vamos a desafíos. No me han dado el de guardado, así que... claro, el de guardado hay que hacer en una partida de cero. Joder, pues podría haber guardado 50 veces. Y hubiera repetido la parte esa de... joder. ¡Ay, qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Los diseños aquí están guapísimos, ¿eh? No sé si habéis visto los modelos y tal. Están guapísimos. Mira qué pasada. Qué burrada, cómo se ve el pelo. Buah, bestial, bestial. Hay un montón de modelos y tal, o sea que hay contenido ahí para ver para un buen rato. Pues nada, oye, muchas gracias por estar por aquí, por dar una vueltilla conmigo. Y nada, nos veremos en otro directillo. Seguramente vaya a jugar a Toy Story 2 de la Play 1. Me apetece mucho, con lo que la siguiente vez seguramente será esa. Así que nada, oye, nos vemos en otra. Muchísimas gracias y chao, chao. Adiós.